Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a su programa 21 a la Carta. Hoy es día viernes 30, el penúltimo día del año y el último día, o más bien el último programa de 21 a la Carta de este año. Por supuesto, vamos a estar aquí con ustedes el próximo año. Déjenme contarles que este día vamos a preparar una deliciosa receta, gracias a Revista Buen Provecho. Se llama Vegetales Primavera Salteados con Mantequilla. Y por supuesto, déjenme recordarles también que hoy es el último día que usted puede participar en nuestra promoción gracias a CRIF. Así que mande mensajitos ahí vía Facebook, comuníquese con nosotros, responda la pregunta y sea uno de los acreedores de este bonito premio. Así que a contestar ahí vía Facebook, ¿verdad? Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes: sal, pimienta, ejotes, tomates cherry, cebolla morada, zanahorias baby, huicoy, chile naranja, chile amarillo, chile rojo, mantequilla. Quiero saludar con mucho cariño a Gerald Recinos, Ricardo Hernández, Mercedes Peralta, Denise Cardosa, Camila Vargas Palomo, familia García, Eduardo López y Raquel Cortés. Estas personas siempre están pendientes de nuestro programa y, por supuesto, ahí vía Facebook siempre se están comunicando con nosotros. Sea usted uno de ellos, ¿verdad? Bueno, deliciosos vegetales, vamos a iniciar esta receta. Esta receta perfectamente puede utilizarla para acompañar su cena de fin de año. Así que, ¿por qué no, verdad? O sea, uno vamos a comer pavo, pierna, jamón, qué sé yo, qué va a comer usted en casa. Va a comer alguna verdura, alguna ensalada. Y esta es una receta ideal, muy sencilla y muy deliciosa. Así que, último día de el año, de programa más bien, porque mañana es el último día del año donde usted puede disfrutar de estas deliciosas recetas. Yo ya tengo aquí todos estos cortados, acabamos de cortarlos. Tengo mi agua hirviendo con un poco de sal y vamos a ponerlos a cocerlos. Vamos a poner primero los ejotes porque estos toman un poco más de tiempo. Si usted está o encuentra en el mercado más bien ejote francés, pues más que mejor, porque eso se cocina más rápido y son con un sabor más delicadito. Así que, pero si no, ejote nacional. Vamos a taparlo ahí para que hierva y mientras tanto vamos a continuar picando el resto de nuestros vegetales. Vamos a utilizar zanahorias baby y estas se comen con todo y su cáscara. Si usted quiere, pélelas, pero la cáscara es tan delicada y tiene muy buen sabor que yo así se las voy a dejar. Simplemente voy a partirlas por mitad, así toscamente, tampoco tiene que ser perfecto, pero cortaditas. Y a la hora de las horas, recuerde, estimado amigo, estimada amiga, usted que cocina en casa es quien toma la decisión final. Si usted quiere dejarla entera, puede dejarla entera. Aquí todo lo que compartimos con ustedes en el programa no está aquí escrito en piedra, ¿verdad? Pues usted puede cambiar. No, que mire, que a mí no me gusta la cebolla, pues no le ponga cebolla. No, que mire, yo le quiero poner brócoli, póngale brócoli, ¿verdad? O sea, nosotros le damos la idea básica y usted a la hora de las horas, cuando está en su cocina, usted puede tomar ese tipo de decisiones de acuerdo a lo que le guste a su familia. Y bueno, están ya preparados para el día de mañana. Yo ya fui a comprar mis cohetes porque ya, como les conté,
Después del 24 yo sí reviento cohetes. Yo sé que es una tradición peligrosa que debería dejar de existir en nuestro medio, muchos niños quemados, pero sin embargo yo creo que el problema no son los niños quemados, el problema son los padres que no cuidan a sus hijos, ¿verdad? Yo siempre hemos reventado cohetes con mis hijos y siempre he estado yo ahí pendiente. O sea que gracias a Dios nunca hemos tenido un incidente que lamentar. O sea que lo que se requiere es cuidado de los padres. Nunca dejarlos solos reventando cohetes, porque ahí es cuando suceden los accidentes. Bueno, tenemos nuestras zanahorias picadas. Voy a cortar mis huicoy. El huicoy es familia de la calabaza, del pepino, del calabacín, del ayotillo. Y este tiene un sabor muy suavecito, muy rico, ¿verdad? Y ahí le va un tip, gracias a Revista Buen Provecho. El huicoy o calabaza es reconocida en el mundo nutricional por su alto contenido en carótenos, que son encargados de darle su color amarillo. El color amarillo del calabacín, no el color amarillo de uno, ¿verdad? Si usted está amarillo, alerta, puede ser una hepatitis o un problema hepático, ¿verdad? Así que consúmalos, son muy ricos, tienen un sabor muy, muy suave, poco intenso, una textura muy suave, muy agradable al paladar. Vamos a partirlos por mitades en lo que nuestros ejotes se cocina. Pues y como le decía, retomando el tema anterior, está usted ya preparado, ya hizo sus compras de lo que se va a convertir en su cena de fin de año. Espero que sí, porque yo fui esta mañana al supermercado y están abarrotados de gente, ¿verdad? Así que, si no lo ha hecho, vaya corriendo antes de que lo dejen sin nada. Vamos a cortar nuestra cebolla morada en una juliana fina. ¿Ok? Estamos dándole tiempo aquí para que se cocine nuestros ejotes. ¿Ok? Tenemos aquí ya nuestra cebolla en juliana. Aquí vamos a ponerla mejor. Nos cabía perfectamente en el tazoncito pequeño. Ahora vamos a ponerlo mejor en uno grande. Y bueno, cuéntenos amigos ahí vía Facebook, vía correo electrónico, cuáles son sus propósitos de año nuevo. Yo me he puesto varios propósitos, como todos los años. No todo se logra, sin embargo, creo que mi mayor propósito es continuar viviendo en paz con mis semejantes y con Dios, ¿verdad? Así que espero que sus propósitos sean similares, no causarle problemas a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, como decimos vulgarmente, llevar la fiesta en paz, ¿ok? Continuar mejorando nuestro programa, haciéndolo más atractivo para usted. Bueno, yo hablando con nuestros productores, ahí hablamos ahí un día que queremos investigar un poco de la cultura culinaria salvadoreña. Primero Dios, lo logremos el próximo año y conozcamos un poco más de por qué los salvadoreños comemos tal platillo, de dónde vino, que, o sea, no todos son indígenas, hay unos que son platillos de origen español y que tal vez aquí les dimos un poco de toque americano, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido la curiosidad de hacer eso y como le digo, tenemos una cultura culinaria no tan grande porque no hemos investigado. Sin embargo, estoy seguro que tenemos una cultura culinaria muy extensa y muy rica. Hay cosas que yo no sé de dónde provienen, ¿verdad? Así que vamos a investigar en el próximo año. Bueno, vamos a cortar nuestros chiles de color en juliana. Estamos preparando nuestra deliciosa vegetales primavera salteados en mantequilla. Una receta más, gracias a Revista Buen Provecho, que se está preocupando para, al igual que lo que quiero hacer yo,
dar a conocer un poco más de la cultura culinaria salvadoreña, dar a conocer, chef, el futuro de nuestro arte culinario en nuestro país, ¿verdad? Ya tenemos varios chefs que han sido galardonados en el extranjero, y seguimos comiendo frijoles fritos en El Salvador, que los frijoles son ricos, pero hay que ir experimentando nuevas recetas, nuevos sabores, sabores de otras culturas, que deberíamos de, o sea, en otras palabras, deberíamos de enriquecer nuestro marco culinario, ¿verdad? ¿Por qué no hacer fusión de comidas como, por ejemplo, bueno, yo el otro día lo decía en broma, sin embargo, ¿por qué no hacer un rollito de sushi relleno de pupusas de chicharrón? Pues, ¿verdad? Eso, una locura, así puede salir fuera de lo tradicional y culturizarnos un poco, ¿verdad? Así que, propósitos de año nuevo, entremos con todo. Bueno, definitivamente estos ejotes están bien. Vamos a alcanzar un tazón. Pues así que, como le decía, estimado amigo, amiga, hay que hacer las compras de fin de año, de su banquete de fin de año con tiempo, ¿verdad? Déjeme decirle, ¿y por qué estoy mencionando esto? Bueno, si de repente llegó usted al supermercado, al mercado donde usted suele comprar, y no encontré el huicoy para hacer la receta que está haciendo el chef, bueno, puede sustituirlo por cualquier miembro de la familia, ¿verdad? Un ayotillo tierno, zucchini, pipianes, ¿verdad? O sea, todos la misma familia. ¿Ok? ¿Qué va a comer? Cuénteme, le repito, cuénteme ahí vía Facebook o vía correo electrónico, ¿qué va a comer usted en Navidad, en Año Nuevo, perdón? Yo voy a comer una pierna de cerdo adobada con una salsa de arándanos. Voy a comer también un pavo, y generalmente hago dos salsas, nuestra salsa criolla tradicional y una salsa de hongos. Tengo un cuñado que no le hace daño la salsa criolla, así que siempre hago una salsita adicional. Vamos a comer puré de camote, vamos a comer un arroz relleno de hongos. ¡Uf! Comilona que nos vamos a dar. Bueno, ya saqué mis ejotes. Ahí me han quedado un par. Permítanme un segundito. Creí que ya los habíamos capturado todos. Pero estos como que quieren seguir cocinándose ahí, ¿verdad? Ya capturé uno y aquí está el otro. Aquí está. ¿Ok? En la misma agua caliente vamos a añadir nuestras zanahorias y vamos a llevarlas a un hervor por un minuto, ¿ok? En lo que llegan a su punto de hervor, en ese minuto vamos a ir a un corte comercial, así que volvemos en un momento.